Estamos recibiendo al autor de una obra muy particular. Él es Conan Madrid. Bienvenido, un placer tenerte aquí. Bueno, el placer es mío, muchísimas gracias. Interesante las medias que tenés. Sí. A ver, déjame no, ver. Pará. No, está bien. Déjame ver la media. No, hay que blanquear las cosas porque si no las blanqueamos. Pero además hoy esto está de moda. Pero, no, sí, hay que blanquear las cosas. Tenemos media con flechas. Y después la otra también con flechas, me imagino. Anclita por lo del puerto del museo. Y después la otra. La otra no tiene nada. No, la otra todo. Se le borraron las flechas. Las perdí en el camino. Bueno. Las perdí en el Uber. Las dejé en el Uber. Conan, sos el autor de esta obra de Alita Menéndez, donde participa Alita Menéndez, Alita y sus cuentos desacomodados. Exactamente. ¿Cómo es escribir para alguien que además, no? Digo, soy como coautor, porque en realidad, a ver, es una idea original de Alita, que para mí siempre tiene unas ideas increíbles y siempre la acompaño en toda su locura porque me parece maravilloso. Y bueno, surgió la idea de Alita. Yo le ayudé a bajarla como a tierra un poco a la obra y luego Alita la siguió modificando y después Guillermo Villarrubí, que es el director de la obra, terminó de armar toda la parte de texto y demás, sobre todo acoplando más a lo que es dirección por un tema de chistes, como cosas que de repente yo a nivel dramaturgia no tengo tan claro. Así que bueno, es como una coautoría de los tres. Y bueno, todas las canciones de Alita, que es una autoría de... Lo original de esto es que el nombre de la obra es el nombre de la actriz. Claro. Lo, que lo pasa cual que... me imagino que tiene que ver obviamente con una intención. Yo creo que Alita va a ser la nueva Yuya del Uruguay. Para mí, Alita va a ser como la Yuya del Uruguay, entonces teníamos que poner a Alita adelante. Primicia. Claro. Para que lo anoten por ahí, porque se viene el despegue de Alita. Y contanos cómo es escribir justamente para alguien que es persona y personaje a su vez y para bueno, más. A mí particularmente con Alita me pasa que desde el momento uno que la conocí, que me llamó para trabajar con ella en un videoclip, pegamos como una química hermosa, entonces como que tenemos un entendimiento casi que sin hablar. Entonces Alita me llama y me dice, mira, tengo esta idea, hoy no puedo bajar la tierra porque ando con un montón de cosas, y yo ya la entendí y se la bajé a tierra y después, bueno, me va haciendo ajustes y cosas, pero... Creo que particularmente con Alita me pasa que fluimos muy bien. Entonces, es muy fácil escribir para Alita o trabajar con Alita, se lo digo a todo el mundo. Así que si quieren trabajar con Alita Menéndez, no lo duden. ¿Por dónde transita la obra? Bueno, la obra para mí es muy linda. Son 6 cuentos diferentes que, bueno, tocan distintos temas que para mí son muy importantes a trabajar hoy en día. El tema del bullying, la adicción con la tecnología... familias diferentes, bueno, los miedos. Y bueno, un poco lo que busca Alita es, a través de esta obra, comunicar determinadas cosas que de repente no se hablan tanto o son como baches a nivel social, que me parece que es hermoso que los niños tengan un acercamiento a ese tipo de temas desde un lado sumamente amigable y desde la empatía, porque se busca eso, tratar estos temas, bueno, también el tema de las personas con TEA, de los niños sordos. Entonces, como que se busca acercar a los niños, como desde la empatía, abordar esos temas. Uh-huh. Bueno, son 6 cuentos. Tiene una particularidad la obra, que en cada función se interpretan 4 de estos cuentos, no se van a ser los 6. ¿Quién los elige? Bueno, los niños, justamente. Por eso es cuentos desacomodados, que es como un juego de palabras que viene como arraigando ahí lo del dado. Son los niños los que tiran un dado al comienzo de la función y según el número del dado que vaya saliendo, es la escena que se interpreta. Qué bueno. Entonces eso es como lo que lo lleva a ser un poco más interactivo con los niños y demás, y tiene como esa magia de... Pero son ellos los que van armando la obra. Claro, me imagino además, digo, que cuando vos le das al niño la oportunidad, ahí está rota la cuarta pared, ¿verdad? Claro, sí, porque, sí, sí. Van a entender el fenómeno desde otro lugar. Bueno, es que se busca un poco eso también con la obra, la interacción con los niños, y que no solo vayan a ver una obra y que sea como algo inalcanzable, sino que se sientan parte también de la obra, porque justamente como se maneja la empatía, es el motor que mueva esta obra, es necesario que ellos formen parte de esto. O sea que todos los días, bueno, la obra va desde hoy, que es el estreno, que por eso no vino ninguno de los chiquilites, porque están ahí en el teatro, peluca, maquillaje, cosas. Desde hoy hasta el 16 de julio van a estar todas las funciones, 14:30 en el Under Movie. Y bueno, pueden ir más de un día, porque como todos los días puede ser que sea diferente la función, según los números que salgan en el dado, chicos. ¿Y cómo es el final? Ah, no te lo puedo decir. No, tenés que ir a verla. Me imagino que no. Pero dentro de esa mecánica, digo, ¿cómo se resuelve el final? Porque... Bueno, en realidad, lo que pasa es que lo que te decía son 6 cuentos independientes, en realidad. El motor que mueve esto es la empatía, que es lo básico para toda la obra.
Pero como son cuentos diferentes, en realidad, y es interactivo, y Alita va hablando con los niños, van viendo como cada escena, entonces como no es una historia lineal que necesita como un desarrollo y un final de toda la obra. Mm. Bueno, obviamente hay números musicales en cada una de las escenas y hay un número musical al final, que son canciones muy, muy lindas, muy divertidas. Alita es una persona que está identificada mucho con el stand-up, sí, ¿no? Con la comedia, de este tipo de comedia. Bueno, ¿tiene algo de eso esta obra? Bueno, tiene un poco... La obra está pensada para toda la familia también, porque de repente a veces los padres o abuelos o tíos que lleven a los niños al teatro, muchas veces pensás, bueno, tengo que llevar a mi sobrino, mi hijo al teatro, y ¿qué te llevás vos de esa obra, no? Entonces creo que esta obra está muy, muy bien pensada, que es muy divertida, y Alita, la verdad que, bueno, en los ensayos yo no paraba de reírme con el personaje que crea Alita y al resto de los chicos. Que atrapa a todo el mundo, a los grandes y a los chicos, por eso les digo que no duden en ir y divertirse también con la obra. Son todos muy buenos, bueno, el elenco que está Nacho Duarte, Camila Caporales, Josefina Zacaría, que es la hija de Alita, que para mí eso es hermoso, también le aporta como una cierta frescura. Y, mirá qué bueno. Y una cosa ¿qué edad tiene? 12 años tiene. Mirá. Josefina, y la verdad que la rompe, y bueno, y Alita, que es la... sería como la madrina de la de obra, anda ahí tocando como una campanita. Pero... ¿Mucho vestuario, mucho despliegue, mucha bueno, utilería? Yo estuve a cargo de todo lo que es la creación de utilería también y de vestuarios, con mi madre, que la tuve tejiendo a crochet como 2 semanas. Le mandamos un besito a la Soledad, que estuvo cosiendo a crochet para los vestuarios. Pero sí, se buscó como una dinámica súper divertida, linda. Aparte, como todos los personajes van cambiando de escena a escena, también tenía que ser como una escenografía práctica, porque cambio de peluca en cada escenografía, todo. Pero sí, es muy atractiva a la vista, mucho brillo. Y me parece que sí, a la vista va a quedar muy lindo. O sea que ensayados y puestos tienen los 6 cuentos. Todo. Pero todo puede suceder. Todo puede suceder y cada función va a ser diferente en función al número que salga del dado. Una cosa importante que quería comentarles es que el 16 hay una función inclusiva, que bueno, vamos a contar con una intérprete de lengua de señas el día 16, para que puedan ir los niños no oyentes a ver la función, y va a estar el intérprete todo el tiempo a la obra, que es Esti Merenda, que le mandamos un beso. Y bueno, también va a ser una función distendida en cuanto a luces y sonidos también para los niños y niñas que tengan TEA, que puedan ir y disfrutar de un espectáculo amigable. También tenemos accesibilidad para la gente que necesite ir en silla de rueda el día 16. O sea que se planeó una función. La idea original de Alita era de repente abarcar que todas las funciones fueran inclusivas, pero la verdad que era muy difícil bueno, contar con todos los instrumentos para poder seguro llevar todos los días las funciones, la vorágine de la locura, aparte de vacaciones de julio, que como sabemos es nuestra función, y atrás viene otra función, y tenemos otra función previa. Entonces es muy difícil como acaparar muchas cosas para... Entonces decidimos como ese día puntual hacerlo inclusive. Conan, ¿cuándo y dónde y a qué hora? A partir de hoy, en un ratito, 14:30 horas, en el Under Movie, del 6 al 16 de julio, todos los días, 14:30 horas. Y el día 22 y 23, ese fin de semana, también puede ir a disfrutar de la obra. Genial. Que tengan el mejor estreno del mundo. Bueno, los espero a todos. Feliz estreno absoluto en el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias. Y mejores funciones después. Bueno, muchísimas gracias. Realmente un placer, Conan. Gracias. Hasta